Hey, hola, ¿qué tal? A los parceros que nos escuchan, que nos siguen en diferentes partes del país y del mundo. Saludos desde, bueno, acá de Mano a Mano TV, los más reales, los primeros que hicieron esto en el fútbol colombiano. Y nada, reales, hoy nos levantamos con la noticia de que, bueno, al parecer a los parceros del Barón Rojo Sur les han robado algunos trapos cuando, buenos parceros, estaban festejando de una fiesta linda que se había realizado con los pibes chorros. Digo que ninguna barra de la ciudad y, bueno, no sé si el país había organizado hasta ahora. No voy a echar culpables ni vamos a echar culpables, de eso no se trata nuestra página, siempre tratamos de mediar, pero aquí sí hay algo muy claro, reales, y es de que, bueno, mientras otras barras como el Barón Rojo Sur, como la gente del Millonarios, que demostramos en los partidos anteriores de que estamos trabajando por un sí al visitante, por el pro del fútbol colombiano, dejar ese chi tercermundista, ese chi cuáquer que nos hace ver todavía como un país que ni siquiera está en vía de desarrollo. Otras barras tratamos de mejorar, darle al fútbol colombiano otra imagen, mientras otras se encargan, bueno, de dañar. Lastimosamente, bueno, la barra sufrió algunos robos. No eran como los códigos de antes, que eran mano a mano, que se tenían que enfrentar sin pistola ni nada, sino que eran batallas mano a mano como antes. Ahorita es, se rompen candados, en fin, cosas que, bueno, no compartimos ni compartiremos aún. Así hagan parte de nuestra barra. El robo de trapos y matarse por trapos es algo que ya está muy ridículo. La hinchada deben demostrar su potencial con arte, como lo hemos venido haciendo. Yo creo que en los partidos pasados demostramos, los partidos anteriores hemos demostrado de que somos una barra que está llena de arte, no solo en el folclore del fútbol, sino también en la música. La mayoría de los artistas de hoy en Cali hacen parte de la hinchada, pero bueno, algo triste que es de reflexionar, señores. Mientras unos están trabajando en pro del fútbol, otros están dañando la imagen. Algo ridículo. Yo creo que el que celebra esto es ridículo, señores. Obviamente duele por la historia de los trapos, pero que esto nos haga más fuertes. Logística en todo. Creo que como hinchada ya somos campeones desde hace rato. Ya lo había dicho en un video anterior. Somos la mejor hinchada y eso es lo que les duele a algunos. Pueden unir los de la costa, los de aquí. Vamos a seguir siendo la mejor hinchada del país. Duela a quien le duela, señores. Y no es un mensaje de guerra, ni mucho menos llamar a la violencia. Es un mensaje como que de conciencia, que tomemos conciencia, por favor. Ya estamos en el siglo XXI y esto es ridículo. Retirarlo, así no es, pedrear. Manera la humildad, mira como digo humilde, papi. Ey, la humildad no tiene precio. Si tú me das